Bienvenidos amigos oyentes de Radio Fe Ecuador. Saludos a tu amigo Jorge Bonilla en este espacio de Fe Express y vengo para poder contarte cómo ya comienzan a sentirse los ataques diferentes y hasta increpando personalmente a la señora Mónica Palacio. Recordemos que esto comenzó con la señora Nostroza, la cual ella le paró el carro, sin embargo continúan porque dicen ahora de que ella, por ser nacionalizada netamente estadounidense, no puede ser candidata asambleísta. Yo me pregunto una cosa, entonces el señor Daniel Noboa, por ser también nacionalidad allá, él tampoco podría ser presidente, no deberían dejarlo posicionarse. Esta gente son capaces de todo, simplemente porque atacaron a la fiscal y ella prometió llevar a juicio político. No saben que hasta incluso se pueden quedar sin su presidente recién electo. Déjalo a tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube y veamos la nota. A la futura de que a la que fue asambleísta y no hizo nada y ahora quiere calentar el asiento y ahora quiere, no me toque, aquí es la que quiere calentar el asiento, que gane cualquiera menos tú, que gane cualquiera pero menos tú, Palacio, que gane cualquiera menos tú, porque te sentaste en el asiento y no hiciste nada por los ecuatorianos. Sonríe, tu sonrisa falsa, no hiciste nada por los ecuatorianos, nada, y te estás postulando, no tienes vergüenza. Aquí la Mónica Palacio no tiene vergüenza, quiere que la postule, que gane cualquiera menos vos. Anda, baila la soga, como es la que bailabas. No hiciste nada por los ecuatorianos. Que gane cualquiera menos la Mónica Palacios. No por el partido, sino porque no sirves. No sirves como persona. No sirves que nos representas. Eres una vergüenza para nosotros. Sobre el movimiento de Mónica Palacios, la asambleísta, la ex asambleísta por la Revolución Ciudadana, que pertenece a Estados Unidos y Canadá. Y nos estábamos mirando cómo esta señora tiene un pasaporte diplomático y lo ha estado usando, cosa que es ilegal, porque tenía que devolverlo el momento que fueron cesados de funciones, esto fue en mayo. Sin embargo, en el movimiento migratorio, en el movimiento de las salidas y entradas del país, ella, el último uso de su pasaporte diplomático fue el 15 de septiembre del 2023. No puede usar un pasaporte diplomático porque eso es ilegal. El COIP, en el artículo 287, es clarísimo. Dice usurpación y simulación de funciones públicas. La persona que ejerza funciones públicas sin autorización o simule cargo o función pública será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Mónica Palacio puede terminar en la cárcel. Esperamos que la Fiscalía haga su trabajo. Y sobre todo de que Mónica Palacios, después que se publica todo esto, ha tratado por todos los medios de justificar algo que es muy difícil justificarlo. Por ejemplo, nos enteramos de que ella es ciudadana norteamericana. En uno de los tweets dice, de respuesta a Janet, dice que ella ingresa al Ecuador y seguramente sale con su pasaporte americano. O sea, ella es una ciudadana norteamericana. Pero sin embargo, para convertirse en ciudadano norteamericano se tiene que realizar un paso muy importante que se llama el juramento de lealtad a los Estados Unidos. ¿Y qué dice este juramento? Dice: declaro bajo juramento que renuncio y abjuro absoluta, enteramente, de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera de la que haya sido súbdito o ciudadano, que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América contra todos los enemigos extranjeros y nacionales. Esta gente solamente las mueve el hígado y querer dañar a los demás. Si es tan así la ley como lo están afirmando, no sé, y me puedan ayudar mis amigos juristas, entonces habría que revisar bien cómo está la situación, porque si la señora Palacios no podría posicionarse como están afirmando, y eso hay que revisarlo, ojo, y lo digo, entonces el señor Daniel Noboa tampoco podría. Aquí no vamos a poner con medios tintas, ni que ella no pueda poner correcta y otro sí pueda porque tiene plata. Esa situación es así. Y yo sé que la señora Palacio estaría gustosa de no posicionarse con tal que el señor Noboa tampoco lo haga, si la ley lo dictamina de esa forma. Pero vemos que esta gente solamente mira el rabo de paja en los demás y jamás lo ve con el propio. Déjanos tu like, comparte este video y nos vemos hasta la próxima. Chao, mis amigos.